chicos, ¿cómo están? Yo soy Julio y estamos acá una vez más en un nuevo video para el canal. Hoy les traigo Clash Royale y nada, el tema del video es cómo ganar copas rápido y fácil en este videojuego. Así que si les interesa, quédense hasta el final, ya que voy a estar dando tips y consejos a lo largo de todo el video. Y nada, también apóyenme con una suscripción y un like, que nada, a ustedes no les cuesta nada y la verdad es que a mí me cambia un montón. Así que sin nada más que decir, vamos con el video. Bueno chicos, ya estamos acá en el Clash Royale. Nada, como pueden ver, hace poco subí a Liga 1, así que estoy muy contento por eso, pero nada. El primer tip o consejo que les quiero dar es algo muy importante que los va a ayudar para subir un montón de copas. Así que lo primero es ir, tipo, no siempre tener el mismo mazo, siempre ir cambiando de mazo, porque si no te aturas y es bueno renovar como la energía cambiando de mazo. Así que una vez que hayas probado muchos mazos, convencete con uno, que en mi caso fue este, que la verdad es muy bueno, si quieren copienlo, ¿no? Y entonces una vez que te hayas convencido con este mazo, lo que tienes que hacer sí o sí es no mejorar más cartas de estas que no uses y meterle con este mazo a fondo y pedir siempre en el clan, pedir cartas siempre de ese mismo mazo, ir mejorando todas las cartas. Por ejemplo, yo mejoré hace poco el nivel dron infernal al nivel 11, al gigante eléctrico al nivel 10, a los lanzafuegos, al príncipe al nivel 11 también. Bueno, hay algunas que no están tan a nivel A, porque hace poco me decidí qué mazo quería usar. Y hasta ahí, miren, yo cuando me decidí qué mazo quería usar, estaba más o menos por acá, en 3.750 copas. Y después un par de semanas, y puma, llega acá, hasta la mitad de Liga 1. Así que esto es muy importante. Además, porque se ve que el Clash Royale no empareja por copas, digamos. También le cambia mucho, o sea, no solo por copas. También le cambia mucho el nivel de torre. Entonces, si vos mejorás a todas estas cartas, te sube el nivel de torre y te empareja con gente mejor. Entonces, es muy importante mejorar solo las cartas de tu mazo. Así no subís de nivel de torre, pero tampoco en las partidas tenés desventaja. Así que nada, esto es muy importante y espero que se haya entendido, porque la verdad es una de las claves para ganar copas. Otra cosa muy importante es ver mucho YouTube. Y yo sé que esto suena un poco raro, pero la verdad es que buscar Clash Royale así y ver este juego, digamos, ayuda mucho a jugar y a mejorar, digamos. Ya que vieron que uno siempre dice, bueno, para ser bueno en algo se necesita practicar mucho. Pero ver YouTube es como un equivalente a jugar a Clash Royale, pero más efectivo, ya que también aprendes un montón. Así que nada, también es muy entretenido. Y yo les voy a estar dejando dos canales en la descripción que me gustan mucho. Uno es Canario, que nada, te da tips y la verdad está bastante bueno, aunque tiene poquitos suscriptores dentro del parámetro de estos youtubers. Y otro, Benihu, que bueno, la está rompiendo, la verdad. Y creo que muchos ya los conocerán, pero nada, por si no los conocen, les dejo el dato. Aunque también, obviamente, mírenme a mí, que también ayudo bastante. Y bueno, yo sé que ganar copas así es complicado, también es que también juega uno. Y tampoco es que yo acá les voy a dar la clave de cómo ganar copas, pero la verdad es que los tips que les digo, espero que les presten atención, que los sigan, porque de verdad creo que les puede servir. Y obviamente no es que haya una fórmula, repito, no es que haya una fórmula. También cambia mucho el mazo, el nivel, si le metes plata al juego, cuánto tiempo le metes. Pero la verdad es que yo nunca me la llegué a viciar mucho con este juego. Tipo, la verdad es que tengo otros juegos principales, digamos, pero siempre me gustó, siempre lo tuve ahí. Y al final va dando frutos de eso. O sea, yo no les voy a decir, bueno, haz este hack, vas a ganar copa, juega contra bots. No, yo de verdad quiero consejos, digamos, que les sirva de verdad para toda su vida, digamos. Como que sean de verdad buenos. Y creo que, nada, son bastante útiles los consejos que les di. Así que, bueno, esta partida la termino ganando. Pero bueno, ahora me está dejando el culo un poco rojizo, pero bueno. Otro tip, la verdad, que les puede ayudar bastante, es que, ¿vieron cuando ustedes no se están boludeando? No sé si tendrán celu propio, pero no sé, están aburridos, no sé, esperando el colectivo un ratito así, y agarran el teléfono y se ponen a jugar. Es muy importante que no jueguen batalla, porque la verdad es que, no sé, te pasa cualquier cosa, llega el colectivo, te llama tu mamá,
y chau, tenés que abandonar y te resta un montón. Y además no solo eso, también es que perdés la concentración. Así que yo les recomiendo mucho que sean espacios de push, se llama, como que vayan subiendo de a push. Tipo dicen, bueno, ahora tengo un espacio, una horita, tranquilo, voy a subir copas en Clash. Y después cuando lo, tipo cuando se juegan una partidita suelta en algún momento del día por estar aburridos, jueguen Guerra de Clanes, que también es muy entretenido hacerse mazos buenos en Guerra de Clanes, ya que ayudan a su clan. Pero creo que se entiende el concepto, que es como no jugar batalla en cualquier lado, porque terminás perdiendo y rinden mucho menos. Está bueno hacerse el espacio y pushar de una manera tranquila. Sé que esto suena medio así, una boludez, pero es un muy buen hábito y yo creo que les va a servir muchísimo en su promedio, digamos, relación jugar con ganar copas. Así que nada, hasta acá llegó el video, espero que les haya encantado. Como siempre digo, dejen un buen like si les sirvió de verdad. Y sé que fue un poco corto, pero nada. Mi bol, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.